Touch me, love when you put your hands on me. Trust me, watch me, give you worth your time. Touch me, love when you put your hands on me. Give you worth your time. If you work it. Hola, hola, hola a todos. Fabián, te has muteado, hermano, no te estás Ahora escuchando. Sí, ahora sí. Sí, problemas técnicos acá. Hace rato no utilizaba el StreamYard. todo un novato a final de año. ¿Cómo vas, Argel? ¿Todo bien? Bien, bien. Tuve que entrar tantito porque no, por más señas que te hice aquí, no me hiciste atención de que estabas muteado. Sí. No quería romper ahí la línea de pensamiento que traías, una disculpa. Bien por acá, Fabián. Estábamos viendo si todavía no estamos seguros si vamos a invitar a Brian o no. Estamos pensándolo, ahí les decimos en una media hora. De momento estamos aquí. No sé si quieras que le demos entrada de una vez a las personas que están en backstage. Sí, claro, no hay ningún problema. Entonces, aquí Frank y Dorian, ¿cómo están? Hola, bien. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bien. Bueno, pues, entonces, no sé si vaya a entrar más gente. Bueno, justamente ahora dicen que no, que por no invitarlo, pero pues, yo di la invitación abierta y si él no aceptó, pues, o no vio el mensaje. Nada que hacer. Wow. Ha de haber andado peleando en algún lado. Sí, como siempre, sí. Pelea. Pero bueno, entonces, vamos a hacer, esta cámara se pone así, no le ponga atención si de repente pierde el foco, ¿no? Entonces, es una plática de final de año completamente amena. Si hay preguntas, siéntase con la libertad de hacerlas. Estamos aquí también para apoyar, como siempre lo hemos hecho.
Está, primero que nada, igual no creo que necesite mucha presentación, sin embargo, pues vamos a decir, está Frank Moreno de Flutter Perú, está Dorian Gray, ah, no es cierto, está Dorian de Guatemala, y bueno, está, entonces aquí está Colombia, Guatemala, Perú, yo estoy en México, vamos a esperar si alguien más, pues habíamos invitado a alguien de Ecuador, pero pues ya se puso ahí que sí, que no, en fin, ya veríamos después. Esperemos ahorita tal vez Diego nos acompañe y Hansi, si tienen la oportunidad, aquí los vamos a estar esperando. Fue una invitación que se hizo ahí a todos los líderes de las comunidades. Pues obviamente por el horario no vamos a poder tener a personas de España, porque creo que son como que las 2 de la mañana para ellos, algo así. Más alguien menos, que me ayude con esa matemática. Entonces, pues sí se nos complique. No sé, Frank, Dorian, algo que quieran decir, comentar. Pues gracias por la invitación. Estamos aquí ya en lo último, los últimos minutos del año. Entonces, pues, para compartir con todos ustedes un ratito. Sí, esa es la idea. Hacer algo, pues, no tan largo, no como una charla de hora, hora y media, dos horas, sino que se hable de todo un poco de lo que se realizó más... más hablando de Flutter, obviamente, en este año, que es, pues es como la idea, no algo tan general, algo muy abierto de algunas cosas que se dieron este año. Entonces, pues la idea sería como hablar de ese tema, qué piensan. Si tienen preguntas también en el chat, pues nos las pueden dejar ahí como para poderlas responder, si es el caso. Y ya con eso, pues ahí sería como la última charla entre comunidades de habla hispana, que esa es la idea. Bueno, yo no tengo mucho que decir, así que pues voy a repetir a Dorian. Muy bien, muy bien. Lo mismo que dije. digo Dorian, solo que añadiendo que si queremos que la charla sea corta, motivamos a Argel. No van a poder. Lamento decirles que no se va a poder. Pero bueno, retomando el tema y antes de desviarnos más, hay varios temas. Tenemos aquí, Frank nos hizo el favor de mandar en el chat interno, pues algunas cosas y mejoras que se vieron en este 2021 para Flutter. Antes de saltar en eso, me gustaría saber, en el caso de ustedes, la percepción, no tanto en específico de Flutter, sino de la comunidad de Flutter de habla hispana. En base al año pasado, ¿qué ideas o qué han visto? Yo sé que ha sido un año que hemos estado entre completamente online y estos últimos días ya algunos lugares han empezado a tener on-site events. Creo que no es para ningún caso de nosotros, pero bueno, ¿cómo están? Según percepción de ustedes, sé que no va a ser completamente exacto, pero ¿Cómo está hola, comunidad? Hola, Ian. La comunidad de Flutter en cada respectivo país. Bueno, ¿quién quiere empezar? En cada respectivo comunidad, de verdad es que desde que empezó la pandemia se me ha hecho muy difícil mapear cómo ha ido creciendo la comunidad en Perú. Digo que la comunidad crece, pero no sé de dónde son las personas, porque nadie dice su nacionalidad en el grupo. Exacto. O sea, le crece la comunidad LATAM, pero de ahí saber de qué país cada uno, nadie tiene una banderita como en Twitter. Sí, es un poco complicado, pues, acá en Guatemala, pues sí, hemos visto que sí ha habido un crecimiento, pues tal vez no como que no fuera, o sea, sería muchísimo más si hubiéramos hecho todo de forma presencial, pues porque ahí sí mirábamos que llegaba bastantes personas, pero pues en todo el año, durante todas las charlas, sí, pues habían altos y bajos en las personas que nos estaban acompañando, y pues los videos, pues sí se ve que están ahí creciendo su... la forma en que los van viendo, ¿va? Conforme los van viendo, sí ha ido creciendo en ese punto, y pues esperamos que el otro año, pues ojalá ya podamos volver a los presenciales, que sí
Sí hacen falta, la verdad es que sí hacen falta. ¿Qué piensa la comunidad más nueva, que en este caso es Ecuador? ¿Jan? ¿Estás muteado? Ese eres tú, Jan. No, lo van a hablar, pobrecito, está con COVID, así que quédale si puede nomás. Pero él está diciendo, no hable, ¿no? Hola, ¿me escuchan? ahí te escuchamos. Pero yo no los escucho. Hola. Hola, te escuchamos. Ah, ok, ahí sí. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, gracias. Listo. Sí, nos escuchaste en la pregunta que realizamos. No, me perdí los últimos 10 minutos de audio. Ah, caray. Bueno, igual no pasa nada, ya nomás queremos saber ustedes, que son la comunidad, por decirlo de una forma más nueva, en que tenemos ahorita en Latinoamérica, en LATAM. ¿Cómo han notado, si se ha visto un incremento en cuestión del uso de Explorer en general, en los developers, o si alguna empresa también que ustedes digan, ¿sabes qué? Hay más empresas adoptando Explorer en el país. ¿Tienes algún detalle? Sí, bueno, en la comunidad de Ecuador poco a poco vamos a ir creciendo. Algunas personas ya se van integrando al canal como tal. Y respecto al uso de Flutter como tal, bueno, en la anterior empresa donde yo estaba, técnicamente fui el que di como que la pauta para integrar Flutter. Y diría yo que un 80% ya todos los sistemas están siendo pasados, incluso hasta lo de desktop. Entonces, como que sí hay confianza del lado de las empresas, pero todavía falta mucho, porque por lo menos acá en Ecuador la mayoría se va por React Native, pero está pegando fuerte el uso de Flutter como tal. Y eso también depende mucho de las comunidades, de nosotros como tal. Diría que toda la comunidad en sí, hacer conocer a Flutter más de lo que ya es, como un producto o en este caso como un SDK para desarrollar aplicaciones totalmente escalables. Muy bien. Bueno, pues de la parte de aquí en Colombia, pues yo sí he visto que se ha crecido un poco. Me ha parecido que ha crecido, pues no tanto en la comunidad, sino pues, o no solo en esa parte, sino también en algunas ofertas. Pues he visto mucho tanto en LinkedIn como en los grupos de Facebook que necesitan desarrolladores Flutter en Colombia. Entonces eso pues me parece que es algo bueno. Obviamente pues sé que falta, y pues en el tema de audiencia pues es como similar, yo creo, que a la mayoría de comunidades que se transmiten los videos, y pues muchos no los ven y lo que hacen es de pronto verlo de forma posterior, ya sea por tiempo, por disponibilidad. Sí hace falta obviamente la parte presencial, pues ahí es donde se ve exactamente quién está como más al tanto, obviamente, pues, más que todo de la gente del mismo país, obviamente, porque, pues, no creo que alguien de México, de Perú, de Guatemala o de Ecuador vengan a ver una charla presencial aquí en Bogotá. Eso no tiene sentido. Pero, pues, la idea es que sería bueno que si se hiciera una charla presencial, se pueda transmitir también. Eso también lo he tenido en cuenta, pero pues no tengo los recursos o el equipo para hacer esa transmisión. Pero pues por ahora hay que enfocarnos en la parte virtual. Ojalá el otro año se pueda, así como dijo Dorian, de hacer una charla presencial el año que viene, esperando de que no falta que con el Mr. Omicron per se 8 nos encierren de nuevo, pero pues toca esperar. Claro, creo que eso es algo que todos estamos esperando, poder regresar a eventos en persona. Definitivamente es algo que se necesita, aunque normalmente a los desarrolladores se nos reconoce o se nos comenta como que son
son introvertidos o no. Sus formas de decir, bueno, yo no soy introvertido, pero muchos sí lo son. Y, y eso es normalmente porque también tenemos gustos diferentes en cuestión de nuestras pláticas. Y obviamente cuando una plática es de tecnología nos atrae, sí. Entonces, no significa que a nosotros no nos guste ver a nosotros, simplemente que los temas que nos atraen no son temas que sea común que las demás personas. Entonces, esperemos ya, yo por lo menos espero que en marzo del próximo año poder tener un evento, máximo marzo, tener un evento en persona, aunque sea pequeño, aunque sean unas 15, 20 personas aquí en mi localidad, empezar a movernos, ¿no? Yo sé que aquí en lo local, una de las empresas que se encargan, que trabajan para el gobierno, tienen su aplicación en Flutter, porque yo revisé, pues el app, no el código, porque pues, el código es de ellos, ¿no? Pero me lo mandaron el que la hizo. Y yo sé que, por ejemplo, ya en el gobierno del municipio donde yo trabajo, una de las apps está hecha con eso. Y obviamente puede causar impacto, ¿no? Porque uno dice, bueno, si nunca hace nada, nunca tiene nada en el gobierno, está usando una tecnología tan nueva, pues llama la atención. Pero bueno, ¿qué les parece? Vamos a empezar con los temas que Frank nos puso ahí. Les hago el favor de poner en el chat y, por favor, siéntese con la libertad de responder cualquiera de ustedes. Y bueno, también a la gente que nos está escuchando y viendo ahí, si tienen alguna pregunta con confianza, háganla también y haremos lo mejor para responderla, ¿no? De la manera más entendible. Pues yo creo que el principal sería null safety, ¿no? Sí, entonces, adelante. Bueno, ¿qué piensan sobre esa, sí, como que esa característica de lo que se vio en este año, que fue como el boom en el Flutter Engage? Sí, ¿cierto? En el Flutter Engage, sí, que se hizo en marzo. Y bueno, yo creo que el mayor boom es que en este diciembre no hubo evento. Fue noticia bomba. No, respecto, null safety fue una de las grandes mejoras. Las aplicaciones tienen mejor rendimiento ahora. Bueno, aparte han habido esfuerzos por mejorar lo que es el garbage collector y otras cosas, pero todas las optimizaciones que se han dado a lo largo del año han sido basadas en null safety. El hecho de asumir de que algo no es nulo ayuda a que por detrás la compilación haga menos validaciones innecesarias. Así que ayudó bastante en el rendimiento e incluso en el tamaño de las aplicaciones. Fíjate que yo le hice esa pregunta, no recuerdo a quién, que si, o sea, porque comentaron eso, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, hay menos validaciones. ¿Por qué? Porque si te vas a nivel de ensamblador y ya sabes que es non-null, no tienes que estar haciendo esa revisión por variable, pues, ¿no? Entonces eso va a decrementar la cantidad de revisión. En fin, comentaron todo eso. Y como siempre incómodo, uno dice la pregunta y no sé, pero ¿cómo responderme? Porque dije, bueno, o sea, está bien, excelente. ¿Qué métrica sacaron para saber eso, no? Y me dijeron, uy, sabemos porque cuestión lógica va a reducir las revisiones y todo eso, pero no tenemos el número exacto de cuánto es. Pero sin embargo sabemos que es un hecho, pues al momento de no tener que estar haciendo las revisiones, es menos código, pues, va a haber una mejora, ¿no? Pero en ese momento que yo pregunté, creo que fue hace alrededor de 4 a 5 meses aproximadamente, no había una métrica. Ah, mira, sobre el código anterior y el código actual, haciendo pre y post null safety, notamos tal cambio. Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, ya que hicieron toda la migración y revisaron y agregaron todos los null safety y demás, ¿notaron un tamaño en el app size que están haciendo actualmente o alguna que hayan tenido personal? Yo recuerdo que cuando terminé de migrar una aplicación, bajó de tamaño. Menos de 1 MB, pero bajó. Con solo migrar. Sí, generalmente baja el peso, pero no es un peso así como que abismal. Pero también depende del tamaño de tu aplicación. O sea, si tu aplicación es lo suficientemente grande, vas a sentir el peso de 1 o 2 megas, tal vez, dependiendo qué tanto código tengas que suprimir o, en este caso, mejorar. Pero yo diría que también depende del tamaño de la aplicación. Si es una aplicación pequeña, bajará algunos KB, pero no es como que sientas el peso. Lo que yo he visto sí es que, no sé si es desde mi punto de vista, pero ayuda
más que todo a mejorar el punto del performance. Otra cosa que también puedo añadir es que tras el hecho de que venían no nulo, una cosa que también ocurrió es que yo empecé a borrar muchas validaciones que yo hacía. Entonces, también yo borré código al momento de mirar, porque se volvía código innecesario. Podía capturar, bastaba que capture el error que venía nulo en líneas muy arriba y ya no tenía que pasar miles de validaciones en runtime y en cada paso seguir validando porque no tenía certeza. O los asserts. No, pero es que más allá de los asserts, porque los asserts tienen un propósito de test, pero si en runtime también es posible que se llegue ahí, entonces tienes que considerar los casos con condicionales. Pero si yo ya de forma planetaria, tú dices, esto no va a llegar acá y lo puedo hacer como, trabajar como no nulo y lo paso a un extension method, entonces puedes poner objeto nuleable, interrogación, punto método y eliminas las validaciones que hacías adentro, porque adentro solamente llegaría un objeto no nulo. Entonces, había muchas técnicas de refactorización que se habilitaron al momento de que ya sabías que algo no iba a ser nulo. Muy importante lo que dijo Frank, que no tiene exactamente, no es de null safety, o sea, sí lo es, pero no tiene exactamente ese enfoque. Porque he estado viendo códigos que la gente sube a veces y comparte. Creo que esa va a ser una de mis tareas el próximo año, estar hurgando en el código de los demás para ver qué encuentro. Hay gente que tiene sus clases y agrega assets dentro de su clase. El assert estaba bien en el constructor cuando era necesario para el nullable, pero fuera de ahí el assert no es necesario que los estén poniendo en sus clases. Entonces no tiene nada que ver exactamente con un safety, pero por favor no agreguen los assets, sino más son para revisar un nulo. No, pues no. Es complementar. Assert para revisar nulos ya no tiene sentido. Ajá. En clase, en funciones sí. Sí. A ver si alguien conoce ahí al que entró. Ahí estoy en vivo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sorry, estaba configurando mi cámara. ¿Cómo van? No te preocupes. Todo bien aquí. ¿Ya empezaron a pelear? Todavía. No, mira, aquí. Lo que digo es porque Renato está en los comentarios y no entra. No sé, pues ahí tiene el enlace, no sé por qué no entra. Así se aceptan 10 aquí ahorita ya en StreamYard. Aquí hay una pregunta un comentario de Miguel Vega que se me hace interesante ahí hablando a predicciones, ¿no? Si el año pasado el tema de debate era gestión de estados, este año fue en cuestión de arquitectura, ¿cuál quién cree sea el tema de debate para el próximo año? Va a ser metaprogramming. No creo que sea eso. No creo que sea eso. Vayamos haciendo retrospectiva. Para aquella persona que ya venía con conocimiento de software, la pelea de gestión de estados nunca fue pelea. Igual la de arquitectura. Lo que hemos visto es que aquellas personas que han ido aprendiendo en el camino pasan por esos detalles y por eso se iban discutiendo ciertos temas. Entonces, si las personas que ya están aprendiendo arquitectura después de haber aprendido gestión de estados continúan con Flutter, el tema que va a seguir va a ser sobre técnicas de null safety, porque siempre lo hacen con un año de retraso. Así que ese sería al menos unos 4 meses de pelea sobre eso. Sobre buenas prácticas. Entonces tú ves null safety como el siguiente debate. Como uno de los debates. Null safety junto con el uso del tear off y otra funcionalidad de Dart que no me acuerdo bien el nombre ahorita. Creo que también mencionaban algo de Navigator, que iba a ser un tema polémico, ¿no? Oh. Navigator 2.0. Ojalá que salga el 3. Eso es un spoiler. Ese tema va a estar interesante, dice Navigator, pero ya hubo también un tipo de discusión, sobre todo porque empezaron a salir muchísimos packages que te ayudaban con esta parte de la navegación. Sin embargo, creo que ahorita el que está con más empuje, no sé si también porque sea de Chris Sales, tenga que ver, pero GoRouter lo he escuchado con mucho empuje. Yo no lo he usado porque actualmente donde yo trabajo no utilizamos eso. Y anteriormente no utilizábamos API Route, entonces salté de ahí a utilizar otra que es
fue desarrollada por Nuban, que está ahí en pub.dev, pero pues ya, ustedes la pueden revisar. Se llama Nubigator. Esa no la conocía, vamos a ver. ¿Es de Nuban? ¿Es de Nuban? Ajá. Muy chido. ¿Alligator? Más que Navigator. Sí. Bien, ahí está, ahí les voy a pasar el enlace, los voy a poner tanto para ustedes aquí como en el chat. Es muy nubedoso, sí. Ahí lo puse en el chat. Digo, por si lo quieren ver, este es un poco más para navegación con Deep Links y tienen ahí ciertos tipos de atracciones. Está abierta, como les digo, eso no es un secreto de estado, ni mucho menos lo que les estoy diciendo, ni me van a correr por decirles de esto. Si se fijan, es la versión 1.4, es pública totalmente. Y es la forma en la que usamos para navegar internamente. Pues ya hay otro tipo de configuraciones. Es como tal cual. O sea, se navega por diferente forma. Sin embargo, GoRouter, de hecho, no me he podido sentar a darle a revisarlo totalmente. He tenido unos meses algo excedidos de actividades y no me ha dado la tarea de poder hacer. Pero bueno, ¿algún tema en específico? ¿Cómo? ¿Perdón? No, que a mí me parece que GoRouter es muy bueno. Yo lo estoy utilizando actualmente en un proyecto y me parece que es fácil de utilizar. La documentación es muy, muy sencilla para poderlo implementar. Incluso lo único que es como a comparación con otro que está completo, que es Beamer. Ese también es el que está ahí liderando el ranking de los paquetes de navegación. El tema del stack, del manejo de, digamos que yo estoy en un navigation bar y estoy en una pantalla y quiero ir a otra pantalla, pero que se siga persistiendo el botón navigation bar, es lo único que le hace falta, pero para lo demás... Hago router, sí. Le hace falta eso, que lo sí. Tiene Beamer, ok. Exactamente. Y uno de ustedes tiene, no sé si Franco o Fabián, tiene un video explicando cómo funciona GoRouter, ¿verdad? Fabián debe ser. No. No, yo tengo un video con Marcos de Nicaragua, estuvimos revisando Roadmaster. Pero fue un análisis de la estructura del código. No llegamos a implementar eso, simplemente sabemos que funciona para esto, veamos cómo está implementado, si tiene buenas prácticas, si es que está bien estructurado, si es confiable, y se veía muy bien. Pues se podría hacer uno, de pronto para el otro año. Creo que hay uno que hicieron, el mismo Chris con Majid, en Noruega. Ellos dos hicieron uno... mostrando todo lo de GoRouter, obviamente está en inglés, pero se podría hacer uno para español, podría ser. Entonces ahí quedaría como abierto a esa posibilidad. Sí. O para empezar también es posible. Aparte de eso, veo que Frank pusiste aquí, no sé, de los temas que pusiste, ¿cuál es el que te interesaría hablar? TypeDev, Hotter, Reload, Farlint, ¿cuál es el qué tema? A ver, temas que se pueden pasar rápido. En la versión de agosto, septiembre, salió Hotter Reload, que básicamente es que funciona, que el Hotter Reload es más rápido. Salieron algunas herramientas para poder verlo. Flutterlins era, deprecaron, descontinuaron Pedantic. Y separaron los linters en Lins para Dart y Flutterlins. Ligeramente más estrictos que Pedantic, pero básicamente es para... Muy mínimo. Lo mínimo con lo cual trabaja el Team Core, el Core Team. Empezaron a dar soporte para Material View. La nueva versión de Material Design, digamos que es Material Design 3, pero todavía no está full implementado. De ahí, FFI es algo que la gran mayoría no usa, pero aquellos que se ponen a ver cosas de cripto a veces sí lo están usando. Y faltaba bastantes integraciones y ya terminaron de completar la funcionalidad. Lo otro fue Pigeon.
que es este un paquete que tú declaras tus clases en Dart y que te genera código en nativo para que puedas hacer platform channels fuertemente tipadas en lugar de trabajar con puros maps. Esas son las partes rápidas. Y uno que sí amerita su tiempo es explicar los tier off y los type def para clases. Eso particularmente son funcionalidades que el tier off te permite usar constructores como funciones para pasarlo como argumento. Y el type def para clases es para poner seudónimos. Literalmente esas dos funcionalidades hacen que puedas aplicar ciertas refactorizaciones que aligeren bastante tu código. Así que sería un resumen de las principales funcionalidades que salieron desde el lado de Dart. Y ligeramente sobre bueno, qué bueno. Qué bueno que vinieron todos. Ya se acabó los temas, Frank. No hay uno que... No, está muy bien. Como muy... O bueno, me pareció que es como un poco... Pues no sé si es la palabra, como algo polémico, y es el tema web. ¿Qué piensan de eso? De Flutter en web. ¿Cómo lo han visto? Perdón, adelante, Jan. No, dale. Que Jan hable. Jan se ha hecho un plugin de Flutter web, así que dale. Dígale a Brian que no. Lo que realmente me molesta trabajar con Flutter web por ahora es el tema de poder deplorear errores. Tienes que compilar a cada rato, no se mantiene memoria, el hot reload, verdad le falta bastante madurar. Entonces, eso en tema de tiempo de desarrollo no ayuda mucho, que digamos. Eso es como que lo malo que le veo. El resto de integrar a otras cosas por ahora no he tenido ningún inconveniente hasta ahora. No sé si más adelante me los topa, pero lo que veo que por, como digo, tema tiempo es eso. Al fin web está, ya funciona para ese tema del, ¿cómo es que se llamaba esto? ¿El server side rendering? No me acuerdo. O lo SEO, creo que era. SEO creo que no está todavía. No está todavía, ¿cierto? Difícil va a estar. No tiene sentido hablar de SEO en Flutter web. ¿Por qué? Por ejemplo, hablemos, ¿tiene sentido hablar de Flutter web en una aplicación como Facebook? Una vez que haces el login, todo lo que está dentro es una información de aplicación, no de un contenido. Por ejemplo, si fuera un e-commerce web, se supone que quisieras que los productos aparezcan en las búsquedas de Google. Ahí sí te importa el SEO. Pero cuando estamos hablando de información tipo de una aplicación en red social o similar, no te importa que las búsquedas sean indexadas. Entonces ahí encuentras la diferencia en donde, dependiendo del tipo de aplicación, va a funcionar como una single page application o una multi-page application. Y Flutter es para una SPA. Ahí carece de sentido el SEO. Sí, de hecho, justamente hacia eso iba yo. Lo que he notado mucho en la comunidad, no en específico la de habla hispana, comunidad en general, que todavía hay mucha confusión entre ¿qué es lo que puede hacer Flutter Web? Pues mucha gente quiere hacer cosas que no van. Te dicen específico, son web apps. Y así lo dicen todos lados. Y sin embargo, hay gente que empieza a salir con otros. ¿Puedo hacer esto, lo otro? Y dice, bueno, pues un web app, no. Entonces, pues, estoy diciendo que es para web apps. O sea, no es tan complicado, ¿no? El concepto es ese. Entonces, yo creo que también hay primero que entender. En cuestión de lo que dice Jan, creo que también una de las cosas o de las formas que las personas están trabajando es con el problema de hot reload y todo eso es que lo hacen con escritorio, ¿no? Y de ahí ya cuando tienen que hacer el deploy lo pasan a lo prueban, pero están desarrollando por escritorio para evitar o tener un poquito más de velocidad o tener velocidad de desarrollo. Es lo que he escuchado, no te lo podría decir porque yo en realidad en específico no he estado haciendo web. Sí, he estado haciendo desktop. Trabajo normalmente con desktop para no levantar el emulador por cuestiones de RAM y demás. Pero sé que pues ya te funciona ahí. Obviamente hay cositas que ya van a ser muy específicas que vas a necesitar probarlas por el navegador, ¿no? Por librerías y demás.
Pero bueno, creo que es la forma en la que muchas personas le han sacado la vuelta a lo que es hot reload y poder tener una velocidad de desarrollo usando Dextor. Y bueno, y ya pasando, ya que hablaste de Dextor, ¿qué piensas del tema de Dextor? Yo la verdad, lo que tienes que tener en mente cuando vas a estar desarrollando o estás probando Dextor es que muchas cosas no van a funcionar de la misma manera, ¿sí? Que igual son cosas que se tienen que tomar a consideración en cuestión de web. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en que ya no es solo un dispositivo y ya no solo es una pantalla, tienes un puntero, ¿sí? La forma en la que trabajas los responsivos, los reveals, tienes que tener cuidado de cuándo suceden, porque si no, pues se va a ver rara ahí tu pantalla, ¿no? Los tamaños se van a mover y tienes que tener mucho más cuidado con responsividad, tienes que tener mucho más cuidado con los punteros. ¿Por qué? Porque si tú pasas un mouse y el mouse no cambia del puntero normal, de la flechita a una manita, a lo mejor el usuario no va a saber que es un lugar que puedes. O sea, es un tipo, yo lo veo más que es una mentalidad que tienes que cambiar en la forma en la que estás trabajando y esos pequeños detalles pues, que voy a tener aquí. Y aparte de que el puntero, uno conoce siempre el mouse y la manita, pero realmente hay una cantidad bastante, bastante extensa de punteros. Entonces, es donde, por ejemplo, uno de los trucos que hizo Fieldstack, yo se lo vi a Fieldstack y se me hace que es muy útil, es crear una extensión de widgets y agregar el mouse region como una extensión para agregar el puntero diferente. Se me hizo que eso es súper útil. Entonces, tú ya nomás tienes una extensión y la reutilizas y ya. Este widget va a estar dentro de un mouse region y va a mostrar este tipo de puntero y lo puedes estar dando reutilizando, ¿no? Entonces, eso te da ciertas herramientas bastante, bueno, te permite hacer uso de herramientas que son específicas de escritorio o de web también. Igual que las animaciones, puedes hacer las extensiones con los widgets. Uno siempre dice, voy a hacer extensiones y siempre es de clase, de mi clase, de mis métodos, de datetime, de doubles, de strings. Pero también puede ser de widget y pueden agregar mouse region, pueden agregar un poquito de animaciones ahí que estén. Obviamente no van a hacer una sobrecarga en su código, sin embargo, se puede hacer y no hay ningún problema. Porque de todas formas, de tener que agregarlo en físico, hay mouse region y el widget adentro, pues mejor se lo agrego la extensión y ya uso el this y lo inyecto, ¿no? El widget que estoy haciendo uso. He visto buen desempeño, no he revisado, tengo mucho que no hablo con las personas de Superlist, que son los que tenían el proyecto más grande para desktop que yo vi durante este año. Pero bueno, ellos siguen echando ganas, siguen trabajando, entonces imagino yo que les ha estado, que debe estarles funcionando. Voy a hablar con Salid, espero yo entrando el año y nomás pedirles ahí que me pueden contar de, a lo mejor invitarlo a algún lugar de uno de los eventos para que nos hable en específico ya de una experiencia, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, los context menu. Es algo que no existe. Y a mí me tocó hacer un context menu dentro de un context menu. ¿Por qué? Porque tú das clic derecho y ese te pone un menú y ese menú va a tener una flechita y tiene que salir y tiene que tener una posición. Y el mundo es perfecto cuando siempre sales a la derecha, pero ¿qué pasa si estás demasiado pegado al final? Entonces tiene que salir a la izquierda y es donde empieza el juego de conocer y de renderizar diferente, ¿no? Y sí se puede hacer todo, sí lo hice, pero hay que buscarle y esas cosas no están en ningún lado, ni siquiera el equipo de Flutter lo tiene pensado, ¿no? Tiene a un nivel, no a dos. O sea, el context menu de G. Skinner tampoco lo tiene, no, es que no, eso sí no lo vi. Pero tiene doble, no sé, te mentiría si te digo que sí, tiene doble, que tú tengas un context menu y que aparezca otro context menu dentro. Ese es el detalle, uno es sencillo. Sí, o sea, haces un overlay. No lo tiene. Yo ahí tengo algo que aportar con Dart Desktop. En una de esas loqueras por andar haciendo algunas actividades, algo que sí noté en Flutter Desktop es, por ejemplo, cuando tú te quieres conectar a algún tipo de hardware en específico. Por ejemplo, tú buscas siempre, no sé, pongo un tema en específico, facturación electrónica en caliente.
Entonces, cuando tú ya trabajas a nivel de desktop, tú buscas, no sé, algún otro lenguaje que ya esté dentro, pero si buscas Dart y quieres conectarte al hardware de algún dispositivo como un lector de estos de código de barra, etc., tienes que acceder a la API. Bueno, un lector de barra obviamente único con un driver como tal, no solamente que genere una entrada por puerto, como quien dice. Entonces, ahí tienes que reinventártela, porque la librería como tal te la da para los otros lenguajes que ya hay, como C Sharp, no sé, Visualize.net, etcétera, Java, pero no hay para dar. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Te queda, el único camino es coger la API de más bajo nivel que tenga, en este caso C++, si es que te viene, o empaquetar en uno de estos lenguajes que ya te da una DLL y consumir esa DLL mediante C++, y de C++ pasarlo a dar. Y ahí se daña un poquito lo que es la espera a nivel de más que todo de la data, ¿no? De esperar la data. Se consumen algunos milisegundos que son valiosos más que todo para lo que es la experiencia del usuario. Sí, claro. Yo sí no he trabajado con hardware, entonces no puedo decir si aquí no. Necesitaríamos a Hansi. Sí, Hansi es el experto en esa parte. Pero eso es lo otro, ¿no? El Flutter en sistemas embebidos no se notó mucho, pues aparte del caso de Toyota, ¿no? Sí, bueno, de que ese Toyota, BM y no sé quiénes más están, pues ahí entrándole a ese tema. Pero sí, ya no supe más hacia detalle cómo van, cómo. Si no. Y aquí. Ella dice que no lo hemos invitado. Hablando del rey. Ahí está. Escuché que dijeron mi nombre 3 veces y aparecía. Beetlejuice. Hicieron un YouTube invocación al Hansi. Te decía Jan Hansi, inclusión de la interacción con hardware en Flutter Desktop, ¿qué piensas ahí? Es que esa parte en desktop, esa, en general la interacción con hardware en Flutter ya es más. Se conectó desde Flutter. Lo perdimos, sí, usó su cámara de Flutter. ¿Me escucha? Ya volviste. Sí. Estaba hablando solo. En general, la interacción de Flutter con hardware es decente, no como antes, que sí era un castigo. Ahora sí es bastante útil y, bueno, puedes hacer muchas cosas. En particular, en desktop, yo lo probé en Mac, en Windows, todavía no puedo hacer funcionar Flutter desktop. Pero es, sí, es bastante funcional. Solo que hay un detalle. Si usas Bluetooth, el chip Bluetooth de las diversas marcas es diferente en computadoras Windows, así que si tienes problemas es tu chip Bluetooth, no Flutter. Y eso. O sea, el problema es de hardware. Sí. Claro, es que depende para qué estás orientado también a hacer el sistema, lo que estés haciendo. No sé, si es para un equipo en específico, no vas a tener problema. Pero si ya lo dejas abierto a que cualquier tipo de dispositivo se conecte, bueno, ahí sí ya tienes que pensar mucho. Queda muy abierto. Sí, las APIs de Windows también, que es la Win32 API.dll, es. Siempre ha sido difícil trabajar con eso. Entonces ahí. Tampoco Flutter no hace magia. O sea, sí hace magia, pero no tanta magia. Pero no me acuerdo quién sacó, alguien del equipo de Flutter sacó un paquete para comunicarse con Win32. De hecho, implementó la conexión. Team, con Team. Sí, fue Steam, Team Snip, según yo fue. Sí, de ahí Flutter embebido. Intenté probar, pero sí ahí es un poco más complicado, ¿no? El tema de embebido, ustedes saben que mi opinión es no tan buena en ese sentido, así que la dejamos ahí. Igual también tú tienes experiencia en esto de los dispositivos, ¿no, Frank? Sí. Sí, ¿cuál es tu punto de vista ahí al respecto con eso?
Bueno, con la integración de FFI, pues hay una gran ventana de oportunidad para conectarse más rápido, de forma más óptima a muchos dispositivos. Así que hay que aprovecharla. La cuestión es que no hay demasiada gente en el mundo preocupada por ese campo. Respecto a lo de embebido, pues depende. Si estamos hablando de algo embebido que queremos que sea barato, que entiéndase barato como un precio justo para algo que no va a ser suficientemente potente computacionalmente, pues concuerdo con Hansen que Flutter no es una buena opción. Pero si va a tener si va a ser una aplicación con suficiente potencia computacional, por más que sea de uso específico, pues Flutter sería una buena opción. Si al final de cuentas, no he probado, pero si se hiciera una comparación entre un binario generado por Qt y un binario generado por Flutter, y no vemos suficiente diferencia, pues diría que no habría un por qué no. Pero ya, no quería hablar, pero ya, ya que hablas a favor, ya ahí tengo que discutirte, lo siento, bro. Pero es que el punto de un sistema embebido es que tú tienes limitaciones tanto en potencia de procesamiento como en memoria. Y obviamente en ambos casos, te va normalmente, digamos el 99% de los casos, ya, si tienes el Google Home con la pantalla, que no recuerdo el nombre, el Home Nest creo que se llamaba, y Google tiene todo el control, obviamente que ellos pueden decidir poner Flutter, pero en un sistema normal embebido, siempre, es más, la mayoría de personas usan hacks para poder aprovechar las limitaciones de memoria y espacio que tiene. Entonces, si tienes que llegar a ese punto y luego tú quieres ponerle Flutter que tiene toda una capa encima, entonces no es tan buena idea, ¿no? De repente, en el futuro, de repente, cuando un sistema embebido, puedes tener... y no solo eso, también batería. Me había olvidado. Partamos de dos puntos. Cuando dices normalmente, pues sí, es cierto. Normalmente como comúnmente. Pero el concepto de embebido no es que esté restringido, no tenga la capacidad computacional sea restringida, es que sea de funcionalidad específica. Y por lo general, por ser demasiado específico, se simplifica en el hardware. Pero si la aplicación puede haber una aplicación que sea de uso específico, pero la aplicación puede consumir mucho cómputo computacional. Mucho gasto computacional. Por ejemplo, el sistema de control de una central nuclear es de alto costo computacional, pero es un caso específico. Entonces tienes un hardware muy superior a tu computadora gamer para un proceso de control muy, muy simple. Pero es un caso embebido. Ya, y entre nos, ¿le pondría Flutter a una central nuclear? No, es todo lo que para decir que embebido no implica dispositivos restringidos. Constrained device. No, claro, pero, o sea... Es que sí. Depende del caso. Sí, en este caso, Toyota lo usa para las pantallas de su computador. Si de todas maneras vamos a usarte una pantalla para darte una experiencia... Y usar, digamos, Qt, que es de los más livianos, comparado con Flutter, no te da mucha diferencia. Y Flutter te da una serie de herramientas potentes, pues, ¿cuál es la solución más adecuada? Claro, pero ahí vamos al 0.1% de los casos que vale la pena, que es, o sea... Estamos hablando de que son casos que vale la pena, no que no sea mala idea. Pero esos son casos específicos y Flutter... La idea de Flutter, al menos pienso yo, es un poco más expandir el mundo del desarrollo con personas que pueden hacer más cosas, ¿no? Pero si sí, tú lo tomas pero, en un caso pero al final del día, por eso son casos de uso, ¿no? Por eso, exacto. O sea, si tu caso de uso es demasiado simple, concuerdo contigo que la mayoría de veces Flutter embebido es una pésima idea. Pero eso tiene que ser una consecuencia técnica, no una decisión de hace Flutter, quiero usar Flutter en todo. Pero es que eso está pasando, o sea, si Flutter está metiendo la mano en web... Pasa. La mayoría de personas no ven las especificaciones que requiere su proyecto. Le metieron React Native por todos lados, incluso a aplicaciones desktop. Pero es que ahora Flutter está haciendo web, desktop, embebido. De acá a la otra semana sale Flutter en Nintendo Switch y ya, bueno. Ya alguien me metió dentro de Nintendo Switch. O sea, es interesante desde el punto de vista técnico como reto,
pero en el visto de punto de vista práctico, normalmente necesitas el backjack de Toyota para poder hacer eso, ¿no? Ah, claro. El, sí, el cervecero Dev dice que Toyota es tablet Android. No sé por qué se rieron de ti, cervecero Dev, pero... Me parece guau. Wow, hay un montón de comentarios. No, yo scrollé hacia arriba. Dice, a ver, aquí es, de no, Brian. Sí, yo estoy empezando a aprender Flutter, dice Cristian Aragiz. Mientras hago aplicaciones a pedido y no puedo creer lo fácil que es la curva de aprendizaje. De hecho, empecé a buscar ofertas laborales en Chile. Ah, ok. Esto es mejor todavía. Creí que iba a dar una pregunta por no terminar de leer antes de ponerla. Pero sí, o sea, realmente la curva de aprendizaje, y regresando un poco al tema, dejando Embed un poquito al lado, es algo que siempre se ha hablado de la curva de aprendizaje con Flutter. Si tú tienes buenas bases, si tú vienes con los conocimientos básicos reforzados, la curva de aprendizaje y empezar a hacer algo no te va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que va a variar? Es, bueno, ¿qué tan buenas prácticas estés utilizando, ¿no? No quiero hablar de más. Igual va a causar polémica lo que voy a decir, pero igual lo voy a decir porque no me interesa. Hubo mucho ruido ya, sobre todo este último mes, en cuestión del uso de GetDex por varias personas de la comunidad, ¿sí? Entonces, aquí no se dice que es uno mejor, es uno peor, pero se tiene que tomar a consideración los usos. Y regresamos a lo mismo, que tanto como Embed Systems, o como quieran llamar, Embed Devices. El caso de uso de GetDex también es, hay formas de hacer uso de él inteligentemente, pero nomás meterlo por todos lados, hacer tu aplicación completamente tight, coupling con el stage management, nunca va a ser una buena opción. Pero eso no es de GetDex. Si tú también agarras tu app y le pones el stage management que sea, y lo haces tight coupling, que lo haces demasiado unido, vas a tener problemas, ¿sí? Entonces, es también el caso de uso y de la forma en la que lo utilicemos. Los stage management no hacen magia por sí solos, ni Flutter hace magia por sí solos. Si nosotros hacemos mal uso de los recursos también, aunque tengan el stage management mejor del mundo, que así se llame, pero lo usas mal, es la misma cosa, pues sí. Claro, ya iban a poder ver ustedes, creo que fue Scott el que empezó unas cosas, o creo, no recuerdo si fue Scott el que empezó o fue Phil Ralek, pero créanme, son dos personas que saben y que han estado mucho tiempo. Y bueno, Philip Ralek nomás era el jefe de los DevRel del equipo de Flutter. Entonces, creo que debe de saber de lo que está hablando, ¿no? Pero al final del día, el app es de ustedes. Y ustedes son los que van a decidir. Hay que revisar performance. A veces puede ser tan sencillo que dicen, oye, el tamaño de mi app es enorme. ¿Por qué? Si no saben, y resulta que están usando las imágenes con la calidad y la resolución más enorme del mundo. Y es algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las selecciones que hacemos. ¿Sabes? Diego, estás muy callado, bro. ¿Qué onda? Sí, que está hablando ¿qué cuenta, de... Perú? ¿Qué opina de GetDex? Ah, de GetDex. Lo siento, no tengo contexto a decir. Ya nos bajamos. No. Está bien. De hecho, yo lo probé, ¿no? Hice un video en mi canal sobre GetDex y no me gustó porque había unas cosas que está bien que te facilite, pero también como que te da más libertad de fregar tu proyecto y de tener, obviamente, malas prácticas. Como que podrías mostrar un snack bar en tu capa de datos sin problemas, ¿no? Porque puedes acceder al contexto desde cualquier lado. Y es por eso, ¿no? Y ya lo han rematado GetDex, o sea... Ya no. Sí. He sido tantos tweets, han habido, han retuiteado de todo lado, todo el mundo se ha unido contra él, ¿no? Que ya no sé qué más. No tenemos. Qué más no mala tenemos, publicidad. Pero no sí, en verdad. Scott puso los puntos claros, ¿no? O sea, habló técnicamente de las falencias de GetDex y bueno, al final uno puede elegir cualquier state management, ¿no? Porque con GetDex también te podría funcionar si es que tienes el conocimiento necesario. O sea,
podría funcionar tu aplicación sin problema. El problema va a ser al mantenerlo, al agregar nuevos features o, bueno, si usas Gerek probablemente no tengas pruebas unitarias. Así que te va a funcionar. Ok. No voy a agregar ni un comentario. Y no le estamos tirando hate a Gerek, solamente estamos diciendo que ya ha habido mucho y es una de las cosas que sucedieron este 2021. Al final del día es un resumen de este año, y en resumen de este año fue que entre las cosas que sucedieron fue eso, que ya, vamos a decir, personalidades de la comunidad que tienen mucho tiempo en la comunidad hablaron al respecto y bueno, son puntos de ellos, ¿no? Que son muy válidos como cualquiera de los otros. Aquí dice Candangas Rodriguito, dice, leí que Samsung está pensando migrar a Fuchsia y dejar Android. ¿Cómo sería el papel de Flutter ahí? Pues creo que sería como cualquiera de otros. Realmente Fuchsia, tal cual lo dicen, lo que va a permitir es que sí, Flutter lo va a tomar como nativo, pero también Kotlin lo va a tomar como nativo. O sea, ya se va a convertir más de una decisión propia. No sé si alguien quiera corregirme o agregar algo respecto hasta donde yo tengo entendido. Sí, Fuchsia tiene Dart y también tiene Rust y también tiene Go y también tiene otros 5 lenguajes más, creo. Entonces, no son solo 5 lenguajes. Ah, pues son 5, entonces me faltaron 2. No sé cuáles los 2 que me faltaron. De seguro es C, siempre está por ahí. C++, Rust, Go y Dart. Ah, Python también, disculpa, son 6. Pero Rust también, creo, ¿o no? He escuchado que Rust también. Yo pensé que iba a ser ya. No, pero ya, yendo a la pregunta, no me acuerdo cuándo lo leí, pero estaban diciendo de que están haciendo una capa para que toda aplicación de Android funcione en Fuchsia, pero entender de que es como una capa adicional. El que sería nativo en Fuchsia sería Flutter. De hecho, si ven los commits históricos, se van a dar cuenta que Flutter nació para Fuchsia. Como idea, como framework principal. Así que... Es lo que tengo entendido. Las aplicaciones que están en Flutter, en Android, pasarían a recompilarse casi de forma nativa para Fuchsia, y las aplicaciones que están hechas en nativo en Android, Kotlin o Java, pasarían a ser híbridos en Fuchsia, porque serían una capa adicional. Encima. Sí. Eso era lo que yo también tenía entendido, de lo poco que leí. No les voy a decir, leí el documento que mandan de 300 páginas. La verdad no leí todo, pero bueno, entre los resúmenes y demás, comentaban eso. Entonces, el papel de Flutter sería... a como lo estamos viendo, y obviamente ese es un work in progress, pero pues sería el principal, ¿no? Flutter vendría a ser el principal, pero no dejaría de poder funcionar todo el resto de las cosas, simplemente como dice Frank. Entonces, todo va a seguir ahí, nomás pues ahí van a empezar, ¿no? Los temas ya de entre, yo era antes nativo, y ahora eres tú nativo, y ahora cool, y ya va a pasar a ti. Pero ya será otra historia. Ahí dice Cristian Lara. Lo que era de onda ya no es de onda y te va a pasar a ti. Sí. Eso es él. Actualmente ya no me gusta Gerek. Cuando el proyecto es mediano ya no aguanta. ¿Está? No lo dije yo. Solamente mediano. No lo... Pequeño, grande, mediano. Igual, por ejemplo, la otra vez escuché de alguien que decía que cuando eres un buen desarrollador puedes usar, o sea, en Flutter puedes usar tal stage management, ¿no? Cuando es tal, puedes hacer usar este stage management. Cuando verdaderamente eres un experto, creas tu propio stage management. La verdad, eso es completamente innecesario. No estén inventando la rueda, No, hay muy buenos ahí, y aquí mismo tenemos Frank con la implementación que hizo de Riverblock, que es simplemente otra forma de utilizarlo, pero está ahí, o sea, no lo inventó nomás, o sea, no se está aburrido y se puso a hacerlo, realmente no es el motivo, pero me refiero a que no lo hizo para él, no va a estar creando un stage management todos los días para algo, o sea, no tiene sentido, pues vio una oportunidad.
Tú lo podrás explicar mejor en un minuto, pero hasta donde tengo entendido es utilizar RiverPod en lugar de Provider, ¿no? Y claro, o sea, Flutter Block está basado en Provider y quería que el inyector de dependencias esté basado en RiverPod porque tiene muchas más funcionalidades. Es más, tiene mayores, ¿cómo se llama? Inject Safety, no recuerdo cómo se llama, la propiedad de que ya no sale errores porque no ha sido proveído previamente. Y aparte, pero quería gozar con todos los beneficios de Block, el replay, el que se guarde en la memoria, ¿cómo se llama? Que es hydrated, que esté guardado en memoria, que tenga la facilidad de hacer los logs, que tenga, bueno, todos los beneficios de Block en general, los observadores, que RiverPod también lo tiene, pero lo tiene de otra manera y se pueden combinar. Entonces, eran dos cosas buenas que se podían unir sin ninguna fricción. Ahí lo mandé en el chat también, por si a alguien le interesa revisarlo. Este es de origen latino, ese package. Es de Frank. Y como les digo, o sea, decir, soy súper inteligente, por eso voy a hacer mi stage management para nomás usarlo yo, es adelante. O sea, es tu tiempo, tú sabes si lo vas a perder haciendo eso, ¿no? Por ejemplo, yo sé, y porque me lo comentó directamente que Simon, él no usa ningún stage management, básicamente mueve todo mediante notifiers y demás. O sea, él no hace uso de un stage management porque él dice que le agregan código que no necesita. Y bueno, es Simon Lightfoot. A él no pretendo decirle nada ni podré hacerlo, creo que jamás en la vida. Entonces, pero bueno, él no está inventando, simplemente está utilizando las herramientas que ya están ahí. Si ustedes no saben, en Flutter utiliza Init Widgets para todo y él nomás los continúa utilizando para comunicarse entre todos, en su app, ¿no? Pero bueno, yo he visto. Termina las frases, por favor, Brian, no podemos estar rellenándolas aquí. Ahí dice Axel Orellana, lo estable de la suite de Firebase en web. Bueno, es que, perdón, había otra parte acá. Dice, está cool Flutter Fire UI. ¿Alguien lo ha utilizado? No, está todavía muy, muy reciente. Sí, me generó curiosidad. Fue lo de ODM. Me pareció súper curioso. Que es como el ORM, pero para Firebase. Okay. No lo conocía. Sí, por ahí lo estaba viendo. ODM, o sea, Object Document. Algo así creo que es. Creo que es ese. Cloudflare. Sí. Está en versión alfa, pero me parece que es como interesante. ¿Cómo se llama? Perdón, para buscarlo. Búscalo como ODM en el PubDev y es el primero que te sale. Cloudflare. ODM. ODM, sí. ODM. Sí. Cloudflare, sí. ODM. Okay. Cloud-Firestore-ODM. Sí. Ahí lo mandé también por si lo quieren revisar, lo que comenta Axel Orellana. Perdón, no es cierto. Él habló de FlutterFire UI. Esto es lo que comentó Fabián. Realmente con Firebase, yo cuando lo utilizamos en donde he trabajado siempre es para cuestión de notificaciones, para cuestión de analytics, flash analytics y demás. Hacer uso de la base de datos en los lugares que he trabajado, tenemos la base de datos fuera de ahí, en otros servidores y demás. No utilizamos Firebase tal cual, entonces esas herramientas me toca siempre configurarlas y que funcionen. Y ya funcionando la primera vez, a menos que hagas un upgrade, pues... Y empieza a tronar, que me ha pasado. Si no, ya no los vuelves a mover. El detalle, por ejemplo, en lo personal, y no sé si alguien más tenga algún comentario al respecto, es cada que hacen una actualización de Flutter Fire o de Firebase para Flutter, algo falla, algo truena. Horrible. Es horrible. A mí lo que me falla a veces es, digamos, en la parte de iOS. Digamos, en iOS, uno en el pod file tiene que colocar como la versión de Firebase para iOS. Colocarla ahí en el pod file. Sí, te toca. A veces uno actualiza la librería y se le olvida y ahí falla.
Y eso uno dice, ¿por qué falla? Entonces lo que uno ya tiene como mecanizado, por decirlo así, no sé si esa sea la palabra, o como costumbre, es que yo actualizo la librería y después tengo que actualizar la versión del pod de iOS. Y de ahí tengo que borrar el podfile.log para que pueda hacer el pod realmente problema. Y eso es como lo único que me ha generado problema, pero pues a veces que uno se le pasa. No sé si haya otro, no sé. No, pero es que no solamente eso pues aparte es algo extra porque se queda ahí, como dices, en el pod y tienes que hacer todas esas versiones, eliminar el log, actualizarse, claro, pero también hacen cambios de la implementación al código, de cómo lo vas a configurar y a veces lo actualizan en un lugar, pero no está actualizado, por ejemplo, en el pod.dev, ahí no viene actualizado, me ha tocado muchas veces y... Bueno, no voy a decir muchas, pero me ha tocado 2 o 3 veces que modificaron un plugin, ya no servía, revisé, todo estaba exactamente bien como decía en el pub.dev, y cuando fui a revisar a Firebase, allá decía que tenía que hacer algo más. Entonces no actualizan el README, vamos a decir. Eso me ha pasado en algunas ocasiones, que no actualizan el README y no, pues... Uno podrá buscarle, pero no va a sacar conocimiento de la nada, ¿no? Entonces tiene que empezar a indagar y a eso. Y es pues por una actualización, cuando ya me dicen que se tiene que actualizar algo de Firebase, digo, que no me toque a mí nomás, porque es perder mucho el tiempo, ¿no? Con algo que no debería uno. Pero bueno, ¿algún otro tema? Igual era algo relajado. Ya tenemos aquí 1 hora con 5, 6 minutos. Si no hay muchas más preguntas, igual podemos llegar a los comentarios finales. ¿Qué les parece? Digo, porque no veo que nadie más esté preguntando. Tampoco no les quiero quitar tiempo de sus casas este ya 29 de diciembre. Esteban Nieva. Para actualizar las versiones de las dependencias, ¿qué procedimientos usan? ¿Hacen un upgrade de todo el proyecto? No. Peligroso. Creo es muy pegriloso. Bueno, por ejemplo, una de las ocasiones que yo hice el mayor número de actualizaciones fue cuando se movió de no safety, que hubo muchísimas que se tuvieron que cambiar, que se tuvieron que eliminar, y ahí fue pues algo tedioso, pero de hecho creo que tengo, en algún momento hice un video, no sé si lo encuentro y lo voy a publicar en mi cuenta de Twitter, donde hablo de cómo realizamos la migración donde trabajaba anteriormente. Fueron varios pasos, fueron ciertos ciclos, y poco a poco nos tomó un tiempo. Estuvimos dejando Tech Debt ahí, un poquito de esas que casi no dejamos durante un tiempo. Entonces, no sé los procedimientos que hagan en específico, pero depende del tamaño del proyecto y actualizar de golpe todo, como dijo Fabián, es muy peligroso eso. Fabián y Frank. Es peligroso. Sí, eso es cierto. No aguantas. De hecho, creo que hay plugins, ¿no? De Visual Studio Code donde el PubSpec te avisa cuando hay actualizaciones. Sí, es bien peligroso el que actualices todo de golpe. Sobre todo cuando son plugins o cuando son generadores de código. Te encuentras con muchas incompatibilidades. Y resolverlas no es trivial. A veces te toca esperar meses o enviar pull requests. Sí, es verdad. Dice, la parte de Android puede quedar desactualizada, las dependencias es algo más fácil en el YAML o es historia mía. Puede quedar desactualizado, pero recomendación, trata de actualizarlo lo más pronto que puedas. Hay proyectos que por 6 meses de no ser actualizado de manera gradual han tenido que prácticamente rehacer más de medio proyecto. Sí, o sea, puedes dejar un poquito ahí
de algo para no actualizar, pero también dejarlo en su totalidad, que pase año y medio sin que toques o revises. Nativo, para empezar, tienes que estarlo revisando porque también las versiones de Android van actualizándose. Si no lo actualizas tú, pues no van a poder los teléfonos, ya sean viejos o nuevos, de estar funcionando con ello, ¿no? Así que hay que estar al pendiente de eso. Bueno, no hay más. Voy a poner aquí dice Carlos, muchas gracias por las charlas de este año. Fantásticas todas. Les deseo un año mucho mejor que este, que está expirando. Muchas gracias, Carlos. Creo que... Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece, chicos? Empezamos a despedirnos ahí. No sé quién quiere empezar. Dorian, no sé si quieres empezar ahí representando Guatemala. Pues, muchas gracias por acompañarnos durante todo este año en todas las charlas que hicimos ahí con ustedes también, que nos estuvieron apoyando. Y esperamos que el otro año, pues, ir aumentando el número de charlas. Ojalá se nos dé que tal vez ya podamos regresar a los presenciales y pues nada más, que pasen felices fiestas de fin de año y nos vemos en el 2022. Excelente. Gracias, Dorian. Jan, ahí de Ecuador, el que no es peleonero de Ecuador. No, ese es Brian. No, tú eres el que no es pionero. Ah, ya, ahí sí. Gracias a todos igual por seguir aportando con la comunidad de FLAR, independientemente de qué país estemos, a la comunidad en sí por ver los labs como tal, y esperar a que el próximo año tengamos más eventos. Ojalá se mejore la situación para todos. Y ojalá poder tener un evento presencial. Entonces, esperemos que nos vaya bien el próximo año y a darle con todo. Muchas gracias, Jan. Diego. Sí. Gracias a todos los que están conectados ahora, que nos han seguido en nuestros diferentes canales, en donde compartimos conocimientos sobre Flutter. Y, de hecho, en el último video hablé sobre el tema de las ofertas laborales, en el cual está creciendo bastante para desarrolladores Flutter, ya que muchas personas preguntan, ¿no? ¿Qué tal está el ámbito laboral? Y algo que les comentaba en el video y que les comento ahora y que les recomiendo es que se animen a compartir el conocimiento, ya sea de distintas formas, escribiendo posts, publicaciones, ayudando en Stack Overflow, o también generando contenido en diversas comunidades. Muchas veces no hay personas que se animen a dar charlas en comunidades como, por ejemplo, Flutter Perú, y siempre tienen que repetir Fran, siempre tiene que dar, o Cervecero, y como que deberían aprovechar este momento, digamos, ahora que todo es remoto, para poder dar charlas, porque es más fácil, así no estás movilizándote de una ciudad a otra, cuando era más difícil ahí. Y llegabas a 20 personas, ahora podemos llegar a más personas dando una charla virtual. Y nada más que se animen a eso, ¿no? Que no tengan miedo, que no son temas avanzados los que se les pide. Temas que ayudan a personas que recién están empezando y que pierdan el miedo nada más. Yo sé que da un poco de miedo, pero ese es al inicio nada más. Y nada, desearles un feliz año a todos ustedes y a seguir escribiendo código Flutter. Gracias, bro. Perú versión, digo, parte 2. La comunidad de Flutter ha crecido bastante, pero la idea es que no solo crezca como personas aisladas, sino que se integren, compartan, discutan, son bienvenidos a las charlas. Cualquiera que levante la mano puede venir a charla de cualquiera de las comunidades de cada país, o incluso como comunidad de Flutter en español. Entonces, siéntanse bienvenidos. En la comunidad no somos los que tratamos de llegar, sino los que vienen voluntariamente a compartir conocimiento. Así que los esperamos y esperemos que la comunidad realmente crezca, no solamente en número de personas que lo usan, sino en número de personas que comparten. Sería todo. Que tengan feliz año. Gracias, Frank. Fabián. Bueno, nada, pues nuevamente agradecerles a todos, tanto los que nos han visto en todo este año,
nos han visto la cara ahí mostrando pues lo que sabemos, lo poco, lo mucho. También pues fue un trabajo arduo, digamos, pues hablando del lado de acá de la comunidad aquí en Colombia, pues yo sé que en esta parte pues estoy literalmente solo, pero pues ahí se pudo sacar tanto charlas, eventos así de imprevisto, entonces fue algo bastante, bastante chévere, y obviamente pues no solo gracias a los organizadores, bueno, en este caso pues a mí, porque soy el único organizador, sino también a los speakers, también a ustedes que están sintonizados en la comunidad, sea por Facebook, sea por Twitter, sea por cualquiera de los canales de YouTube, de las comunidades o, la, o los independientes, en este caso el de Diego, en el de Frank, que pues ese no ha estado tan activo, pero pues se hicieron varias cositas ahí también. ¿Qué más puedo decir? Nada, pues esperemos que el otro año se pueda hacer algo tanto presencial o semipresencial o seguir estando remoto. Como decía Diego, como decía Frank, pueden, como en este caso se, como se dice, hacer como una charla, compartir el conocimiento que se tenga. No estamos buscando algo tan avanzado porque pues no es el caso. La idea es que se comparta conocimiento, así sea de lo más esencial, de lo más básico, así sea como instalar Flutter en un equipo, eso no importa. Lo importante es que se vaya creciendo la comunidad de a poco. Y nada, pues un feliz año a todos. Espero que el otro año pues sigamos ahí igual de unidos como, como comunidad de habla hispana. Obviamente hizo falta lo que fue pues España aquí en esta charla. Ojalá que también el otro año, no sé, podamos tener como una unión con Uruguay, que fue una comunidad nueva. Argentina no lo he visto. Chile tampoco lo he visto. Paraguay creo que tampoco está. Entonces la idea es que se pueda seguir creciendo tanto en conocimiento, las comunidades, todo. Entonces pues muchas gracias, y pues obviamente que también el otro año se mantenga esa unión, así sea punta de memes. ¿Te encargas tú? De memes. No, pero para aclarar, en code estuvimos activos hasta agosto, y luego de agosto hasta inicios de noviembre no hubo videos porque estuve ayudando bastante a Flutter Colombia, y de ahí decidí tomar mi descanso, así que ya iniciando año retomo los videos en English Code. Súper. Muy bien. Gracias, Fabián. Bueno, yo creo que ya esto nos estaríamos despidiendo. Como dijo Fabián, no, Dorian fue el primero que habló. Ah, sí. Como dijo Fabián, sabemos que hay más comunidades. Lo que queremos es estar todos unidos. No es algo que queremos nosotros, de estar separándonos. Al contrario, es crear contenido y estar prestándonos los speakers y obviamente atrayendo más, ¿sí? Como podrán darse cuenta, no tenemos ahorita organizadoras. Entonces también las invitamos a ustedes, developers, que se acerquen. Son completamente bienvenidas. Tenemos la comunidad de fluteristas en español, que esa está ligada directamente a la fluteristas principal, donde pues ya desconozco qué más suceda, porque es un Slack completamente separado, que yo no estoy en él. Pero también, si hay alguna developer que está interesada en formar parte, en aprender y aparte ayudar a organizar y dar pláticas y todo, por favor, pueden comunicarse conmigo y los puedo mandar con la persona correcta, ya que sería Ana Polo, en este caso, la persona que les daría la cómo se están acomodando las hacia dónde tienen que ir y todo lo demás, ¿no? Ella es la que sabe, yo desconozco mucho el tema. Nomás era agregar eso. Y pues obviamente yo también espero que ya el próximo año se empiecen a dar las pláticas en persona o que sean on-site. Se extraña y ver a la gente y hablar, y las preguntas son diferentes, ¿sí?
no me queda realmente nada más que decir. Lo único que voy a agregar es un gran agradecimiento a Fabián. Tal cual lo dijo, él lo ha estado haciendo solo y tal Frank dijo, me tomé un descanso y yo no fue descanso que me lo tomara porque quisiera, estuve con mucha sobrecarga también. Entonces, Fabián creo que es el que se ha estado echando ahí muchas cosas, como fue October Test, o fue en noviembre, ya ni me acuerdo, Fabián. ¿Fue en noviembre o fue en octubre? Sí, fue en octubre y en noviembre en octubre. Se entrega los premios. Ah, ok. Fue en octubre y antes de eso tuvimos otro de Navigator y antes de eso tuvimos otras cosas, otras series de testing, que todos estos los pueden encontrar en el canal de Flutter Colombia, y ahí van a ver. Creo que tenemos pendiente algo de arquitectura también para el próximo año, estaremos ya comunicándonos. Por mi parte también, tal cual dijo Frank, yo espero ya empezar a tener más, volver o regresar a tener contenido el próximo año, que todo va a estar más tranquilo por mi parte, y ya, es todo. Se la pasen excelente este final de año. Si bendito sea, por lo menos yo ya voy a poder pasar con mi familia. El año pasado nos pasamos encerraditos porque, pues bueno, era otro tiempo el año pasado. Pero ya este año yo voy a ver a mi familia. Espero que sea también el caso de ustedes, que puedan estar alrededor de sus seres queridos. Y les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Bueno. Bye, bye. Chao a todos. Chao, chao.